¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Tal vez se pregunten qué estoy haciendo en esta caja. ¿A poco ustedes nunca estuvieron dentro de una caja durante tu niñez, cuando estaban pequeños? Estar dentro de una caja de cartón te permite descubrir la magia que tienen cada una de ellas. Aunque claro, yo ya estoy algo viejo para estar acostado en unas de estas cajas. Pero nunca de los nunca tenemos que perder el estilo, chicos. Aunque ya le esté rompiendo y ya esté más grande que nada, tenemos que aprovechar la situación de la vida. Pero bueno, dejando a un lado esta introducción un poco rara y loca, les voy a decir por qué rayos me encuentro en esta caja. Todo se remonta el año pasado, cuando yo estaba viviendo en Colombia. Y fíjense, la situación fue... Vamos a movernos un poco. Ok, la situación fue interesante y un poco tensa. Resulta que yo fui tranquilamente a cubrir una entrevista a una universidad. A un colegio, disculpen, me ando un poco raro. Fui a cubrir una entrevista a un colegio llamado La Salle, que no sabía en ese tiempo que era una universidad. Sigo. Era un colegio público, realmente. Que era un colegio privado. Yo no tenía la menor idea de esa situación. Yo voy a regalar 10 mil pesos colombianos, que son bien poquitos, son como $3.66 mexicanos, o sea. Entonces, lo que aconteció fue lo siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, orden, digo, ¿qué estás haciendo? Hola, es un video para YouTube. Sí, pero eso hacemos ustedes. ¿Por qué, digan? Están actuando con menores de edad aquí en un colegio, te vienen así. Ah, aunque estén en la vía pública. Vale, entonces sí me voy. Vale. Estás actuando con menores de edad, grabando. Aunque ellos estén de acuerdo con la situación. Es que tú sabes que uno aquí en Colombia, con cualquier país, cuando tú vas a hacer algo con un menor de edad, tienes que tener autorización. Aunque les estén enseñando cosas de cultura general. Sí, pero son grabaciones y... Sí, está bien. Vale, vamos a irnos por allá. Señor, ¿me permite la cédula? Sí. ¿A qué te dedicas? Nosotros somos estudiantes. Estamos aquí de intercambio. Estamos haciendo preguntas de cultura. De pronto no queremos arruinarle de pronto lo que es. Sí. Pero de pronto para mayor confiabilidad con ellos, diríjense de pronto al colegio. Vea, somos estudiantes, somos de intercambio, queremos hacer una... Porque no llamamos a los entendidos, el rector, el que nos llama. ¿Usted lo conoce? El rector lo conoce. El rector lo conoce. Lo que pasa es que ustedes los distinguen. Nadie conoce a ninguno, ese es cuento. Lo distinguen que es diferente. Y sí, la policía llegó al lugar. Sinceramente me quedé con mucho miedo, me quedé aterrado. Dije, ¿qué estará pasando? ¿Qué hice mal? ¿Ahora qué me van a hacer? Yo ni siquiera soy colombiano, tengo miedo. No sé si me vayan a deportar o regresarme a mi país. Yo estoy estudiando, vengo con beca y la universidad me va a quitar la beca. Mis papás me van a regañar. Pasaron demasiadas cosas por mi mente, chicos. Sinceramente, fue un caos. Y les voy a decir algo bien intenso. Muchos de los chicos a los que ya había entrevistado, que por cierto, los tengo agregados a Facebook, estas personas me dijeron muchas, muchas cosas que habían pasado en las escuelas donde yo había ido a entrevistar. Por ejemplo, uno de ellos me dijo que su maestra dijo que me iba a llevar a la policía y que me iba a demandar. Esto para mí era, ¿qué? No puedes demandarme, madre mía, estoy en otro país y ya estoy incumpliendo las normas. Otra persona, es que no puedo creerlo, me dijo que había una nota, la verdad nunca me pasó esta nota del periódico, donde yo quería robar niños. ¿Es en serio? Entonces, todo este tipo de noticias, todo este auge de Luis Vega, estuvo interesante. Ok, entonces como les decía, todo esto me había pasado y mi mente estaba explotando por toda la situación que estaba sucediendo en Colombia. En el video no mostré absolutamente todo lo que me dijeron. Por supuesto, tuvimos que apagar la cámara para... Bueno, al menos eso nos dijeron. Entonces, les voy a platicar más o menos cómo fue lo que no mostré en el video. Primero que nada, ellos me estaban alegando, me estaban discutiendo, para que me entiendan, que yo no tenía permiso de grabar en la escuela. Para empezar, yo estaba grabando en las calles, ni siquiera estaba en la banqueta de la escuela, yo estaba en la calle, ¿ok? Esa situación se descontroló un poco. No sé qué le habrá dicho el rector a los policías, eso no me lo dijeron. Solo dijeron que yo estaba grabando sin permiso en la escuela. Por supuesto que yo me defendí y le dije que no estaba grabando sin la autorización de los chicos, porque además ellos mismos, los chicos, me defendieron y dijeron que ellos querían aparecer en el video y que no les iba a hacer nada. Por supuesto,
supuesto, entiendo que los policías lo hacían por protección, etcétera, etcétera. Pero vamos, el consentimiento los alumnos me lo dieron. Me dieron la oportunidad de grabarlos. Todos los que aparecen en el video, absolutamente todos, dijeron que sí. No pongo a nadie que diga que no. Si tú sales en un video mío es porque tú quisiste salir. Así de sencillo. Y eso es lo que más me gusta de ustedes, que quieren participar. Pero bueno, esta sesión se tuvo que arruinar. Y bueno, esta situación con los policías se salió de control. No me gustó para nada tener que pasar por esa situación. Y poco a poco fui dejando las entrevistas gracias a todo esto. Porque sinceramente, para mí era muy difícil. Para empezar, yo soy muy tímido. Me da mucha timidez platicar con gente que no conozco. No sé hablar, no tengo como que esa magia que tienen otras personas. Entonces, eso me retrasa, me detenía. El hecho de que los policías me pudieran detener en otro colegio me daba mucho miedo. Entonces, poco a poco esto de las entrevistas se fue apagando por estas situaciones, por estas dos razones. Y por la última razón de que las entrevistas fueran decayendo es que siento que es un contenido pues agradable, pero no es algo que me gustaría hacer por todo el canal, si me explico. Hay canales como ADN que hacen entrevistas y que a eso se dedican, y eso está cool, está chido. No digo que está mal, me encanta que cada quien tenga sus formas de expresarse, pero bueno, esa no es la mía. Entonces, yo como quiera quiero agradecerles a todos ustedes que estuvieron en el canal debido a las entrevistas. Y bueno, también a los que han estado antes, desde que me fui a España. Les agradezco por estar aquí, por seguir viéndome y todo lo que tenga que ver con Luis Vega y sus aventuras por el mundo. A partir de este momento, el contenido del canal va a ser distinto. Obviamente se van a dar cuenta de la situación. Va a haber entrevistas, a lo mejor sí, a lo mejor no. Probablemente vaya a dar dinero para ver si bien se come galletas saladas. Eso va a estar interesante. Pero bueno, lo que sí les voy a decir es que gracias, gracias y gracias por estar aquí. Y a continuación les voy a dejar 3 minutos aproximadamente, igual un poquito menos, de las mejores entrevistas que hice cuando estuve en Colombia. Eso se va a poner bueno y se va a poner cool. Pero antes de irme, les recuerdo y les repito que le den like, suscríbanse por favor ahora mismo. Si no estás suscrito, hazlo ya. Y por favor, sígueme en Instagram. Ahí subo algunas fotillos y pues te doy like a tus comentarios. La verdad, eso siempre hago. Bueno, les dejo con esto y nos vemos a la próxima. Luis Vega se despide y sigue aquí. Que esto se va a poner chido, carnal. Y bueno, vamos con las entrevistas. ¿Cuánto llamas primero? Luis Vuelvas. ¿Cuántos animales de cada especie metió Moisés en el arca? Dos. ¿Dos? ¿Seguro? O sea, de cada animal, dos. Perdiste. Besos entre hombres y mujeres. ¿Quién besa mejor? ¿Más rico? ¿Más apasionado? ¿Más sexy? Mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen como, o sea, como sus sentimientos más sensibles que los hombres, ya. O sea, que los hombres son secos, son duros. Sí, algunos. ¿Y qué opinas del beso lingüístico? O sea, que excita mucho, ya. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. ¿Cómo te llamas? María José. Menciona algo en donde las mujeres sean más poderosas que los hombres. En la cama. Eso no me lo esperaba. Estoy sudando. Gracias, María José. ¿Cómo te llamas? Juan. A ver, John, si fueras un animal, ¿cuál sería? ¡Cumpleaños, Juan! ¿Cómo te vas? Daniel. ¿Cómo te vas? Juan Pablo. ¿Es Pablo? ¿Daniel? Es Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo. Puros Juanes aquí. Si fueras un ingrediente de pizza, ¿cuál sería? El bote de quemado, porque estoy negro. ¿Cómo te llamas? Jorge. Si pudieras la oportunidad de cambiar una parte de tu cuerpo, cual sea, ¿qué harías? La cabeza, porque estoy muy cabezón, tengo la cabeza ni un huevo. A ver. Mira, ahí está un huevo. Mira, así como el que lamentaron al chico. Voy a ser hermano mío. ¿Cómo te llamas? Ronaldinho. ¿Qué? Ronaldinho. A ver, ¿cómo? Me llamo Ronaldinho. A ver, Ronaldinho, ¿quién besa mejor, hombres o mujeres? Claramente las mujeres. Ellas tienen más pasión que los hombres. ¿Qué te hace pensar eso? Mi mamá siempre me lo ha dicho. ¿Y tú has besado a alguien? No, por ahora no. ¿Por qué? Soy muy pequeño. ¿Qué edad tienes, Ronaldinho? 12 años. No, está bien, Ronaldinho, todo perfecto, chócala.
Si México antes escribía con J, ¿cómo se deletrea hoy? Igual, M-E-Z-X-I-C-O. Tienes otra oportunidad. México, así lo mismo. Físicamente, ¿qué es lo que más te atrae una chica? Los sentimientos, obvio. ¡Qué buena que tengo un culazo, maricabo! ¡Ay, no mami! ¡Cómo me haga lima! ¿Otra vez mía? ¿Qué es lo que te atrae de una persona? Pues de una mujer me atrae sus chichis. ¡Sus chichis! Si fueras inmortal por un día y ninguno de tus actos fuera castigado, ¿qué haces? Les zamparía, tengo el cuerpo del mundo. ¿Qué? ¡Diablos, señorita! Eres inmortal por un día, nadie te va a regañar por tus actos, nadie te va a decir nada, ¿qué haces? Me la paso bien, me la paso molestando. ¿Cómo es pasártela bien? O sea, chévere, hacer lo que tú quieras. ¿Cómo qué? ¿Un ejemplo específico? Hacer lo que uno puede hacer y puedes hacer todo lo que puedes hacer.